El clásico número 276 tendrá un duelo de delanteros en la cancha. Por el lado rojo, el argentino Germán Cano, que lleva 3 goles en el torneo. Y por las toldas verdes, Juan Pablo Ángel, con 5 anotaciones. Es un gran jugador, una gran persona. Creo que es un ejemplo a seguir. El delantero rojo espera que sus goles sirvan para que Medellín sea el victorioso. Sin duda que los 3 puntos los necesitamos más que nunca. Y antes del duelo paisa, un mensaje de paz para los hinchas. Que tengamos este clásico en paz, que no nos fijemos en esas cosas, que lo lindo del fútbol es jugar bien, es tratar de que el equipo gane y no entrar en ese juego, porque creo que perjudica a la ciudad. Germán Cano será el encargado de comandar el ataque rojo para el juego de este domingo. El resto de la nómina la integran Leandro Castellanos en el arco. En defensa estarían Daniel Bocanegra, Hernán Pertús, Jefferson Mena y Dairon Mosquera. En el mediocampo estarían John Biafara, Amílcar Enríquez, Cleider Alzate y Giovanni Hernández. Y en punta el juvenil Ray Vanegas y Germán Cano.